La Ciudad de México tiene para divertimiento de adolescentes y jóvenes 4 pistas de skateboarding, donde pueden mejorar sus trucos en el patinaje, conocer nuevas prácticas y desarrollarse sanamente. Uno de estos espacios se encuentra en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, otro en el Templo Mayor, uno más en Capital Joven de Azcapotzalco y el cuarto en el Bosque de San Juan de Aragón. Está relacionada al surf, al final, desde bueno, en los 60s y 70s, sale así la idea de montar una tabla con llantas y simular movimientos de surf en el asfalto. Y pues hay una sequía en California y la gente no puede llenar sus albercas, y de ahí nace la idea de que si te puedes montar a una ola del mar, te puedes montar a una rampa, ¿no? Entonces empieza esa onda de patinar en tipo albercas, y nace lo que es la modalidad bowl. A diario, al menos 450 amantes del street skate mejoran sus habilidades y destrezas en los bowls de 345 y 647 metros cuadrados, pues gracias a las posas interconectadas y zonas verticales, tienen la facilidad de volar entre 2 y 3 metros de alto, logrando maniobras infinitas de primer nivel. Tiene todo esta pista, o sea, desde niveles de escalones, ahí desde los más bajitos, empieza desde el 3, 4, 5, 6, que ahí tienen 10 escalones, ¿no? Está bien chido el proceso que puedes llevar, si te fortaleces, si te ejercitas y eres constante. Está muy padre el parque. Si eres aficionado a estas prácticas, puedes acudir gratuitamente a cualquiera de estos espacios a gozar a plenitud de este deporte, que combina el ejercicio y la acrobacia, y se está volviendo de gran arraigo en el país. Y la banda puede practicar mucho lo que es el balanceo. Yo les enseño con rodilleras, coderas y casco a los niños cómo caer. Es una buena opción para hacer deporte y fomentar el ejercicio en la sociedad. Con información de Gabriel Vaquero y Oscar Valencia e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.